Yo soy encargado de lo que es concurso de figuras de arena. Es el evento familiar y es uno de los eventos que tenemos también aquí en el Bajazán. Se va a efectuar en la parte cercana a la playa y ahí estamos esperando. Es un evento en el que participa toda la familia y se inscriben por equipos. Bueno, para inscribirse hay que meternos a la página de Facebook, ahí viene la convocatoria, ahí pueden mandar su registro, entran a concurso de arena, y ahí buscan la sección para poner el nombre de su equipo y el número de sus integrantes. Se espera alrededor de 25 equipos. Estamos ahorita, como todo, esperando, han ido mandando información, llevamos algunas personas ya registradas, entonces estamos en espera de que se inscriban más. Bueno, aquí primero que nada el jurado va a estar integrado por nuestros concursantes y por otro lado habrá sorpresas, habrá muchos reconocimientos y sobre todo el premio más importante es que la familia se integre, ¿no? Yo creo que es un evento familiar y lo mejor de todo es que vean que en Rosarito también hay diversión para toda la familia. Bueno, yo tengo una grata impresión del evento de Baja Sands del año pasado. Yo tenía muchas ganas de venir porque es un evento, yo creo que el evento más grande que tiene Latinoamérica, no México, Latinoamérica. Y yo estaba muy ansioso. El año pasado, desgraciadamente, no se pudo, pero este año estoy súper feliz. El evento está muy bien organizado. Y yo creo que va a ser uno de los golpes o éxitos más importantes que tiene México en el arte. Vienen compañeros internacionales de una calidad súper alta y estamos haciendo un gran equipo, armonía, agradeciendo también al organizador Víctor, que nos ha invitado y con todos los esfuerzos que él ha hecho, con todo el equipo que tiene, porque también hay un equipo fuerte atrás de él apoyándolo. Y haciendo la invitación para que todos aquellos empresarios que escuchen este mensaje, que vean que este evento ha trascendido en México y es un evento internacional al cual deberían los empresarios empezar a verlos con buenos ojos porque es, digamos que la punta de lanza que tiene México en cuanto al arte efímero y deberían de mirar a Rosarito como la punta del asta de la bandera que está ondeando, trascendiendo fronteras y claro, llevando el mensaje que necesita llevar México al extranjero, que en México también se produce calidad, arte y bueno, mucha felicidad para todos, ¿no? Al verlo, diversión y mucho, no solamente es el punto del arte, sino que transmite muchos más elementos que solamente arte, cultura, también felicidad, distracción, diversión. Bueno, en esta ocasión por segunda vez aquí en Rosarito y contento de que se me haya invitado para poder seguir difundiendo el arte efímero de la escultura en arena. Pues mira, en esta ocasión comienzo con una escultura estoy representando a un cimarrón. Pues es como un animal símbolo de aquí, de estas regiones. Pues entonces es una interpretación personal, pues ahí como comiendo como algunos arbustos, pero esa es una de tantas que voy a hacer este año, entonces esperemos que la gente pues acuda a este sitio para que admire cómo es el proceso, porque muchas veces se tienen tantas preguntas, entonces ahorita estamos aquí como para contestárselas y pues que se enteren que tienen uno de los mejores eventos de México y me atrevo a decir que de Latinoamérica, ¿eh? Donde cuando ganas un premio así fuera de México te motiva a seguir batallando, luchando, mejorándote y cuando ya llegas a alcanzar un nivel, pues quieres mantenerte, no bajar ese nivel. Entonces, eso es lo que le he venido inyectando a la mayoría de los jóvenes que están aquí de visita, porque tenemos a un peruano que lo conocí por medio del Facebook y está invitado para estar aquí engalanando. Y mi amigo Rogelio es un amigo de grandes batallas que hemos estado en muchos países participando. Y pues Juan Biasus, que es colombiano, y pues aquí con Raúl Oseguera, que es el artista local, pues para que pues motivar y pues que esto no decaiga, ¿no? Porque me habían dicho que los primeros años como que fueron como muy, como pues difíciles de mantenerlo, pero a partir del año pasado que ya le di un pequeño auge al poner 8 esculturas creadas por mí, pues fue como pues mantenerlo y que esto siga creciendo de aquí para arriba, pues que al rato sea un evento internacional, ¿no? Porque siempre había sido durante 7 años, había sido nada más nacional. Ahorita, bueno, ya tenemos 3 países o 4 países, porque falta por llegar otro canadiense, entonces se va a volver internacional. Y eso es la idea, que crear eventos de esta magnitud,
donde la gente pues los sienta suyos, ¿no? Porque de repente cuando digan el mejor festival de arena, ¿dónde se hace? Pues en Rosarito. Y te digo nuevamente, podría ser hasta latinoamericano, de los mejores, ¿no? Sí, yo soy el escultor local. Me toca cada año hacer el logotipo de Baja San y pues apenas voy empezándolo. Oh, la verdad, me da mucha satisfacción, mucha alegría y realmente pues creo que estoy logrando mi, como quien dice, lo que pensé que desde el principio iba a ser posible y cada vez más grande, estoy contentísimo. Claro, este 29 y 30 de agosto va a haber ya la terminación de todos mis compañeros y yo creo que va a estar fabuloso, espectacular, para que vengan este agosto 29 y 30. Sí, totalmente, que sepan respetarla, o sea, vamos a decir que no toquen porque si tocan pues se va a destruir, ¿verdad? Y los que traigan su perrito, su animalito, que lo carguen en las manos o con una cuerdita porque terminan subiendo y destruyendo las obras. Sí, por favor, que las traigan abrazadas o amarradas. Introvisión, conectando ideas.